Buenas tardes, suscriptores. En este video tutorial hoy les voy a enseñar sobre el tema de condicionales, de qué se trata y qué condicionales existen. Como vieron en el video anterior, les expliqué sobre la condicional de switch, donde switch lo que hace es lo que usted, el programador, le dicen que haga. Él lo hace. Si no tiene una condición que cumple, no va a ser la condición switch. Igual con el if. El if también es otra condicional que es para hacer lo que ustedes quieren que haga el programa. Por ejemplo, con el switch. Con el switch, hoy les voy a hablar sobre el switch, sobre la condicional switch, aunque ya lo vimos en videos posteriores. Por ejemplo, en el proyecto que hicimos con el menú, donde aparecen los cuatro operadores básicos: sumar, restar, multiplicar, dividir y la opción salir. Aquí está la primera condición, que dice: según la opción o OP, la variable OP, hace los casos que te voy a estar dando. Digamos, si el usuario ingresa, por ejemplo, en este caso ahí lo voy a operar, lo voy a ejecutar, disculpen. Por ejemplo, aquí dice opciones: sumar, restar, multiplicar, dividir y salir. Aquí las opciones y pide opción. Quiero la opción 1. Le doy enter. Y ya me aparece digita el primer valor. ¿Por qué me aparece digita el primer valor? Porque viene aquí y el usuario ingresó 1. Entonces, 1 la vamos a declarar o la vamos a definir que tenga 1, el valor 1 en la variable entrada, donde esta entrada la estamos igualando a la opción, a la variable OP o la variable opción. Entonces, viene aquí OP, tiene el valor de 1. Entonces, viene aquí OP es igual a 1. Aquí viene OP. OP, ¿qué valor tiene? 1. Entonces, busca cuál es idéntico a la variable OP y lo encontró. Es el caso 1. ¿El caso 1 es igual que el valor que tiene OP? Sí. Entonces ejecuta lo que está en el caso 1. Entonces viene aquí System.out.print, un salto de línea, digita el primer valor, es lo que aparece aquí. Digita el primer valor. Vamos a digitar un 5. Viene aquí y me aparece digite el segundo valor. 5. Lo igualamos a la variable 1. Viene aquí, digite el segundo valor. Digitamos nuevamente un 5. Resultado es 10. Y muestra el resultado aquí. Ya el break lo que hace es que detiene ahí el programa para que ya no siga ejecutándose el caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Y viene aquí otra vez al while.
Y dice, 1 es menor que 5, sí, entonces ejecútame otra vez todo esto. Entonces viene y otra vez ejecuta el menú. Es lo que ustedes observan en este caso. Opciones, aquí está. Resultado es igual a 10 de la suma. Aquí, este caso 1 viene y ya mostró el resultado. Entonces, un salto en línea le asignamos aquí. Por si quieren. Float. Sin ningún valor. Solo un saltito de línea. Para que aquí salte. Para que aquí tenga un cierto espacio. Digitamos la opción salir. Y gracias. Es lo que muestra aquí. Y viene el caso 5. Si la OP es igual a 5. Entonces 5 busca un caso que tenga igual a la opción y lo encontró. Es el caso 5. Entonces viene y ejecuta esta línea de código. Que solo es un mensajito. Viene y de una vez termina ahí el programa. Se sale de la condicional while, de la condición switch. Y viene aquí al while del ciclo do while. Que ciclos, más adelante les voy a explicar qué ciclos hay, cuántos ciclos existen. Ya paso a paso. Entonces viene aquí, 5 es menor que 5, no, ahí son iguales. Entonces, como 5 no es menor que 5, termina ahí el programa y como aquí ya no hay más línea de código que quiera ejecutar, termina el programa y es lo que pasa aquí. Así que eso es todo. Ojalá les haya gustado esta explicación sobre condicionales, más la condicional switch, que es la condicional switch, es la más sencilla que la condicional if. Para hacer menú les recomiendo hacer la condicional switch, ya que es sencillo de hacer y no lleva tanto código. En un próximo video les voy a enseñar la condicional if y les voy a dejar el primer ejercicio sobre este curso. Gracias y denle pulgar arriba para que me sigan motivando a subir más videos.